Para todos, es un gusto para mí poder dirigir este programa con el tema Una buena actitud transforma si practicamos la honestidad, acompañado de la estudiante Fátima Portillo Rivera. Asimismo, es un agrado poder presentar a mi compañero de conducción, Diego Ortiz Oliva. Damos inicio. Para dar inicio es importante ponernos en las manos de Dios, por eso que mi compañero Dominic Murphy López nos dirigirá una oración a Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado. Te damos gracias por todo lo que tú nos das. Cuídanos a todos, Señor, cuida a nuestros maestros, cuida a nuestros compañeritos, cuídanos a todos, Señor. Gracias por el alimento de cada día, Señor. Amén. Ser honesto es la forma más rápida de prevenir que un error se convierta en un fracaso. A continuación tenemos palabras de bienvenida por los estudiantes Luis Eduardo Pen Reyes, Anaí Jiménez Erazo, Omar Daniel Cruz Flower. Buen día a todos, Hoy le corresponde a tercero primaria presentar su momento cívico con la frase Una buena actitud transforma si practicamos la honestidad. Esperamos que sea de su agrado en todo momento. Gracias por prestarnos atención. Dios les bendiga. Good morning to everybody. Have a nice day. Today it's correspond to third grade to present the civic act. Under the first, a good attitude transform is we practice the honesty. We hope that this event can be pleasurable for each one of you. Thank you very much for your attention. God bless you. Charu wankes chifuniles salikutangain la rod chut axolonel. Canin la il scutandi canin la tenamet, un chavil nalev, naxume la chavilal, an listad deom, ilankes sakayam, un jonal banteo seré, licawayos ilok ere, lecután. Ser honesto puede no hacerte conseguir muchos amigos, pero siempre te dará los mejores. Ahora, con fervor y patriotismo, entonaremos nuestro himno nacional. A cada uno de ustedes, saludo uno.
Saludo 2. Seguidamente damos el espacio al estudiante Luis Fabián de la Rosa Zacarías, quien realizará la juramentación a la bandera nacional de Guatemala. Por favor, levanten su mano derecha y repitan después de mí. Bandera nuestra, a ti juramos, devoción perdurable, lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza hasta la hora de nuestra muerte. En nombre de la sangre y de la tierra, juramos mantener tu exactitud sobre todas las cosas en los prósperos días y en los días adversos. Verá yo morir porque andes perpetuamente sobre una patria digna. Pueden bajar su mano. Asimismo, cantaremos el himno del colegio. Las piedras angulares para un éxito equilibrado son la honestidad, el carácter, la integridad, la fe, el amor y la lealtad. Damos inicio a la parte cultural. Pedimos la atención de cada uno, ya que en este instante el licenciado José Guillermo Silva nos dará sus palabras. Buenos días. Es mucho gusto saludarles, padres, madres, estudiantes, en esta oportunidad. Aprovecho la ocasión para expresarles nuestro agradecimiento por su apoyo, que ha sido incondicional.
Nosotros, por nuestra parte, específicamente el personal docente, siempre estamos en la lucha por mejorar nuestra metodología para que el estudiante aprenda a razonar, aprenda a reflexionar y que no solo de memoria lea lo que dice un libro, sino que pueda explicar qué significa ese contenido. Es la idea muy importante. Yo le llamo a esto razón de ser, de el qué, el para qué y el por qué de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en primaria, básico, diversificado y hasta la universidad. Esto es muy importante. Nos hemos preocupado durante tanto tiempo de la existencia del Instituto Juan José de Renejo. Ha sido preocupación constante y gracias a Dios he visto materializado este pensamiento en egresados del Instituto Dr. Juan José de Renejo, que hoy están trabajando en empresas en muy buenos puestos y es satisfactorio su rendimiento. Son varios estudiantes que están en esta situación y me congratula pues hacérselo saber. Y aprovecho este momento sí para ponerlos al tanto pues de esa parte, digamos, historial del Instituto José de Vender. Ahora, desde luego, pasamos a lo verdaderamente importante, que es cómo nos manejamos dentro del aula. El tema es la actitud. Es un término muy importante al cual debemos darle el valor respectivo. A veces los habitantes en general no nos preocupamos por lo que significa una palabra, y esto es interesante, especialmente por los adolescentes, los niños, que no han desarrollado completamente pues, este término, o sea, una actitud. Yo creo que es preocupación primero de los padres, después de los maestros, ¿verdad? Incluso en las empresas, el gerente de una empresa, es muy importante que desarrollemos de alguna manera la manera de actuar de la persona. Actitud precisamente se origina en actuar. ¿Cómo actúo yo como estudiante? ¿Cómo actúo como hijo? ¿Cómo actúo como docente? Incluso, ¿cómo actúo como alumno en la universidad? Esa manera de actuar es el origen, podríamos decir, de la palabra actitud. O sea, la actitud es cómo se comporta uno, podríamos decir, en un cine o en una obra de teatro. ¿Cuál es mi actitud? Por ejemplo, asistiendo a un evento deportivo, fútbol, básquetbol, etc. ¿Cuál es mi actitud cuando voy en un bus? ¿Cuál es mi actitud dentro de una iglesia? ¿Cómo me comporto? Ahí se origina la palabra actitud, el desenvolvimiento, el actuar de mi persona en los diferentes lados que les mencioné. Por eso es muy importante tomar en cuenta esto, porque a veces no nos fijamos los adultos y hacemos cosas que no son positivas. Todo el estudiante pequeñito, el niño, cree que esto es correcto, que es normal, y toma una réplica y así se va comportando él. Dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es muy importante que los maestros tomemos en cuenta esto, porque es importante. Es grande la cantidad de personas que influimos en niños, jóvenes y hasta adultos, ¿no? Y es muy importante reconocer que eso es definitorio para la forma en que voy a actuar estando ya de adulto. Les recomiendo pues que tengamos cuidado, y los adultos especialmente, que en nuestra forma de actuar no haya un mal ejemplo para esta juventud, esta niñez. Procuremos entonces actuar de una manera correcta. Ahora, el problema es que hay quienes ya definitivamente han tomado una actitud que no es la correcta, pero si así lo están haciendo, dando un muy mal ejemplo a los niños y a la juventud. Ahora, referenciando a esto, nosotros los maestros, por ejemplo, tenemos que tener obligación, tenemos que tomar conciencia de que depende mucho nuestra forma de actuar
el que enseñemos a los niños a pensar y a reflexionar, como les decía anteriormente. Muchas gracias por darme esta participación y poder dejar con ustedes este mensaje. Recuerden, es bueno que actuemos correctamente, pero no forzados, sino que sea voluntario, que sea la forma en que yo me desenvuelvo, en procurar siempre dar buenos ejemplos y no malos ejemplos. Muchas gracias. Hacer que tus hijos sean capaces de ser honestos es el principio de la educación. Seguidamente tenemos la explicación de nuestra frase por los estudiantes Fernando Antonio Osorio Mendoza, Naomi Estefanía Cruz Duarte, Samantha Carrillo Navas. La actitud positiva nos permite afrontar una situación y a las personas en la situación por la que atraviesa y enfrenta la realidad de una forma sana, positiva y con seguridad. Por ejemplo, nunca dudes de tus habilidades. Gracias. Asimismo se define la honestidad. La honestidad es un valor moral fundamental para entablar relaciones interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. Por lo tanto, una buena actitud transforma si practicamos la honestidad, es decir, ser honestos con nosotros mismos para que nos lleve por el camino que es realmente correcto. Gracias. La honestidad es más que no mentir, es decir, la verdad, hablar la verdad, vivir la verdad y amar la verdad. A continuación escucharemos el poema titulado Los valores por los estudiantes, Susan Constanza López, Jade Palma Sagastume, Jordi Pelico Portillo. Los valores nos ayudan a vivir en armonía, a ser buenos, ser honestos y disfrutar de la alegría. Los valores nos enseñan a convivir, a dialogar, a tratar bien a los otros, a cuidar y respetar. Los valores nos permiten ejercer la libertad, poder saber quiénes somos y amar nuestra identidad. La honestidad es la mejor forma de actuar si pierdo mi honor y me pierdo a mí mismo. Asimismo, escucharemos un acróstico a Guatemala en honor al Día de la Bandera celebrada 17 de agosto por los estudiantes Lizardo Ceballos Hichos, Jesús Bernal Hernández, José Manuel León Aldana, Camila Sosa Barrera, Victoria López Berganza. Grande patria de gente sin igual. Ultramarina de encanto natural. A tu río se posa el lindo Quetzal. Tus ríos son un paraíso terrenal. Eres madre del hombre intelectual. Miguel Ángel, tu pupilo universal. Alzo tu nombre a nivel internacional. La población exacta, tu nombre es Nahual. Amada patria, amo tu magia vegetal. Hay que tener fuerza y coraje para omitir la verdad. Cumpleañeros de mes de agosto por los estudiantes Gillian Flores Lanz, Valentina Galdamés Seijas. Cumpleañeros del mes de agosto, segundo primaria, Brian Enrique Madrid Portillo. Tercero primaria, Agner Díaz Coronado, Zoe Valentina Galdames, Dominic López, Fátima Portillo Rivera. Cuarto primaria, Jazmín Méndez, Alejandro Espinosa, Augusto López. Gracias. Cumpleañeros del mes de agosto, sexto primaria, Gerardo Daniel España Villeda. Primero básico, Estrella Méndez, Diana Montserrat. Segundo básico, Roselyn Alejandra Gutiérrez, Aura Yaneli Maldonado Hernández. Profesora Patricia Juárez, secretaria Ingrid Pérez Peña.
Los corazones honestos producen acciones honestas. Fechas importantes del mes de agosto por los estudiantes: Alison Meda Monroy, Daniela Acevedo Pérez. Fechas importantes del mes de agosto: 1 de agosto empieza la Semana Mundial de la Lactancia. 9 de agosto, Día de las Poblaciones Indígenas del Mundo ONU. 11 de agosto, Día de la Nutricionista. 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. 17 de agosto, Día de la Bandera. 19 de agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. 20 de agosto, Día Internacional de los Animales sin Hogar. 26 de agosto, Día Internacional de la Solidaridad. Gracias. La honestidad y la verdad son fundamentales. Si dos personas pueden ser honestos entre ellas sobre todo eso, es probablemente la mayor clave del éxito. Palabras de agradecimiento por la estudiante Fabiola Giselle Alarcón Arias. Buen día a todos. El agradecimiento especial a cada una de ustedes por la atención a nuestro momento cívico, esperando que haya sido de su agrado y a la vez recordando que una buena actitud transforma. Si practicamos la honestidad, nos vemos en una próxima. Dios me los bendiga.